Saludos, banda. ¿Cómo andan? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién ya llegó? ¿Quién no? Ya les avisé en el Twitch, ya les avisé en WhatsApp, ya les avisé en las redes. Espero que vengan a hacerme compañía. Miércoles de Twitch. Vice Veloter 25. Dice, hola, Vivic. ¿Cómo andas, carnal? Y así, ¿cómo andas, 20, hermanitos? 21. Saludos, carnales. Dice, qué bueno que andan aquí. Hola, amigos. Saludos cordiales. Saludos. Hoy les tengo una sorpresa aquí en Madden porque me bajé un roster. Y vamos a ver qué pasaría, ¿no? Esos what if. What if. Y vamos a jugar contra los campeones. Me voy a echar un juego simulado y voy a jugar uno en línea. Ya lo decidí hoy. A ver qué tal me aplastan. Ahí les va. Platiquemos también de lo que está pasando, ¿no? Se nos sigue yendo gente. Por ahí leí que Tomlinson parece que lo quieren los delfines. Y los delfines tienen mucha lana. Tienen mucha lana y se lo pueden llevar. Si San Francisco no le brilla billete ya. Ah, va a estar complicado. ¿Qué hubo, Eva Prime? ¿Cómo estás? El buen Eva Prime, streamer también aquí de Twitch. Las mitad y cosas bien chidas. Síganlo al buen Eva Prime. Eman Prime. E-Man Prime. Dice. Se viene E. ¿Se viene qué? ¿Lake and Tomlinson? No, carnal. No lo vamos a dejar ir. Dice. Pero Banks va a jugar del lado de Tomlinson. Galeazzi 2020. Pero Banks, pues, no se vio este año. Qué feo nombre, Commanders. Los Commanders. Si supieran que acá es un norteño. Miren, ¿quién va a jugar? ¿Quién va a ser nuestro quarterback? Nomás que no tiene el número. Regresó de incógnito, regresó con el 8. Ahorita van a ver quién va a ser nuestro quarterback en este juego. Un what if. ¿Qué pasaría si los 49ers tanto han dicho que lo traigan? Vamos a ver qué pasaría. Dice. Arroba Galeazzi 2021, ya sería Galeazzi 2022. Ah, sí, ya tendría que cambiar su nombre, el buen Galeazzi. Vice Veloter 25. Dice. No es lo mismo jugar de G derecho al izquierdo, es como si tú eres derecho y te dicen escribe con la zurda, pues te cambian todo. Galeazzi 2020. Entiendo esa parte, mi buen Vic. Pero no, entiendo esa parte, amigo, pero ni siquiera jugó de repente, ni siquiera lo metieron algunos snaps, nada. Y cuando estuvo del lado derecho, pues no. Digo, para jugar en la NFL tienes que saberte adaptar a todo. Puede ser que no seas igual de un lado que del otro, pero tienes que tener la capacidad de poder jugar al menos algo de un lado, aunque no sea el tuyo. No es lo mismo lanzar que bloquear. Rancuti 911 dice: buenas tardes, mis hermanos, gusto en saludarlos. ¿Qué onda, mi Francuti? ¿Ya te llegó tu camiseta? Cuéntame. ¿O todavía no? Ni te he mandado el número de rastreo, ¿eh? Galeazzi 2020. Mándame Whats, carnal. Dice. Arroba Galeazzi 2021, ya sería Galeazzi 2022, ¿cierto? Ya se quedó así cuando me di de alta. Pues sí, por eso no hay que ponerle años al nombre de usuario. Charlie, pues vamos a ver. 71. Dice: ¿qué onda, mi querida Fatfell? ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan, carnales? Espero que todos muy bien. Espero que todos estén muy chidos. Espero que todos anden muy bien. Que ya 911. Haya pasado más la pesadilla. Dice: hermanos, tengo una pregunta que hacerles. Échala, Francuti, échala pregunta. ¿Cómo te podemos iluminar? Charlie Padilla 71. Dice: pobre Joe Burrow. Se quedó a nada el buen Joe Burrow. Dice: saludos, Pablo, ¿cómo estás? Dice Vero Alex, 25. El mejor vientos. Dice: otro que no vamos a poder retener es DJ Jones. Va a pedir su billete. Galeazzi 2021. Ah, sí, ya dice. Es que hay que ver todo ya eso. Ya sin NFL. NFL, andamos tristes, Galeazzi. Dice: y ya entrará su ídolo Kinlaw.
Sí, ya veremos a Kinlow. A ver, yo de veras espero que Kinlow, por favor, venga a ayudar. ¿Usted sabe del juego de NFL en CDMX? Pues se sabe que la NFL ya dijo que sí va a haber juego. Dice, no. A ver si no acaban con su carrera como el Andrew Luck. Ojalá que no. 911. Está a una línea ofensiva de ser muy bueno los ¿qué opinan siendo totalmente honestos acerca de lo de Brady? Porque es un chisme. Pero ¿qué pasa si no? Ah, mañana no se pierda el canal 49 porque vamos a hablar a fondo de esa teoría. Casi se le aguada la fiesta a los Rams. Casi, carnal, casi, pero los bengalíes se anaimerearon en el último cuarto. Perdieron la ventaja, tenían el juego, ya no supieron qué hacer. Y el último drive fue completamente y total y completamente desdibujado. Alex, el mejor 49, dice, pero aún no sé cuál juego será en CDMX. Pues todavía no se sabe. Sutcliffe ha dicho que va a ser bengalí, que diga San Francisco contra Arizona. No, ya lo ha dicho varias veces, que parece que ese es el juego que la NFL está pensando. Galeazzi 2021. Pero aún no se sabe. Dice, la burrearon. La burrearon. Sí. Yo pensé que sí se le iba a los Bengals, sobre dice, todo por cómo empezó el segundo medio. Dice, es que de aquí a Amso todo es humo, chisme. Sí, ahorita va a haber mucho tren y va a haber muchos rumores y va a haber un montón de fakes nomás para tenernos entretenidos, ¿no? Y de eso pues muy poco realmente va a suceder. Yo no sé, yo presiento que puede ser que se haya una noticia bomba en los Niners. Dice, porque miren, a la mayoría no nos cae muy bien Brady, pero tenerlo el siguiente año sería para mí el mejor escenario posible, siendo honestos. Miren, ahí va el quarterback que traje para este juego, lo contraté para este juego. ¿Eh? Nomás que le cambié el número para que no haya bronca. Fenrir-Erlandson. Saludos, Fenrir, ¿cómo estás, hermano? Saludos a todos, carnales. Apenas llegando. Bien, bien, hermano, lo importante Galeazzi es que estés acá. 2021. Dice, lo que me preocupa, todo lo que se fue del staff. Se fue mucho staff, hermano. Mucho staff se fue. Eso a mí también me preocupa un poco. Ahí está, bien, primer pase. Pues mira, si no es Brady, Frank Cutty, Aaron Rodgers. Yo no sé. Mañana voy a hablar de mucho de esto que estás planteando en el canal 49, porque sí es un tema que creo que a todos nos ha estado como interesando últimamente. Dice, vine un ratito nomás, carnal. Tengo chamba más tarde, pero por el momento acá andamos. Tú dale, hermano, no hay bronca, ya saben que primero lo que deja y luego lo que apentonta, ¿no? Lo chido es que pasas a saludar a la Frank bandera. Frank911 dice, el tipo es un imán para los agentes libres de calibre, y me parece este equipo está a un QB de distancia de llegar al Super Bowl, sin mencionar a Gronkowski. Alex-Cap7 dice, saludos, twitcheros. Saludos, mi Alex Cap, ¿cómo estás, hermano? Sí, mi Francote, pues es que mira, yo tengo ahí un tema personal con Brady, ¿no? A mí no digo que no sea bueno, pero yo digo que Charlie no está Padilla, bueno. 71. De repente nos lo han querido vender. Pues siendo sincero, creo que hubiera sido mejor la estrategia de ir por un QB experimentado en vez de un novato, porque el equipo ya está armado para ganar, si acaso el perímetro es la línea más delgada y cerró muy bien. Pues es que sí, esa pues que todavía se puede hacer, hermano. O sea, Lance no está listo, ¿no? Lance todavía sabemos que no está. Yo creo que todavía no está listo para tomar las riendas del equipo, sinceramente. Galeazzi 2021 dice, todavía se puede tener un quarterback experimentado este año. Pues Kaepernick, primero y 10. Dice Veroter 25. Dice, pero ¿qué se le va a entregar a Tampa Bay? Ya no hay picks. No, pero la moneda de cambio es Garoppolo. Recuerden que los bucaneros, dice, aunque Reid se retiró, Montana le echó cake. Sigue teniendo los derechos de Brady. Frankuti 911. Dice,
Entiendo lo que dices, no es agradable para nadie por cómo fabricaron su carrera, pero déjame decirte por qué me gustaría. Sí, dale, Francuti. Sí, yo también creo que sí. 2021. Dice, y Steve Young lo apoyó. Sí, Galeazzi, es que mira, 2021. Dice, a lance. Pues es que Steve Young, ay, de repente, a mí Steve Young, pues ya saben que es uno de mis ídolos más grandes, pero de repente se avientan unos comentarios que a mí no me laten tanto. De repente le echa tierra a unos, luego dice que quiere a otros, y yo la verdad. Charlie Padilla 71 dice, no es que no tengamos fe en Lance, sino que el equipo ya está hecho para ganar, como los Rams, y no empeñamos hasta el taladro del tío. Es correcto. Eso es lo. Ese es el punto. Les digo, mañana vean mi programa, ahí voy a hablar de un montón de cosas de todo eso. Estoy de acuerdo en ese punto, mi querido Charlie. Yo creo que el equipo está puesto. Estamos a tal vez sí un quarterback, pero también línea ofensiva y unos skinneros. Un skinnero de ganar o de ser un equipazo. Pero pues, esta directiva nunca, de los 5 años que llevan, nunca se ha movido en esas direcciones de ir por peces muy gordos, ¿no? Tal vez el más gordo por lo que han ido es, y no de pesos, sino de calidad, es Trent Williams. Pero recuerda que JG tiene una cláusula de no cambio y se vence el 1 de marzo. Ajá, sí, o sea, esa cláusula sí. La cláusula que tiene Garoppolo es hasta el 1 de marzo. Dice. Pero Brady no va a regresar hasta junio. O sea, si esto va a ser hasta junio. No sé si los Niners vayan a aguantar hasta esa fecha. El chavo tiene magia, hay varios jugadores que lo apoyan. Francuti 911. Dice. He visto a este equipo perder y quedarse corto en los SB y finales de conferencia por situaciones de todo tipo. Quiero ver ganar a este equipo más que cualquier otra cosa con quien sea, y obviamente Brady el siguiente año sería la mejor opción para mí. Galeazzi 2021. Dice. Entre ellos Debo. Slayer 9. Dice. Buenas, buenas, Bandana Inner. ¿Cómo estás, Slayer 9? Bienvenido, carnal. Sí, pues yo estoy de acuerdo, mi buen Frankuti. O sea, mira, lo de Brady, por calidad y hasta por ayuda de la liga, pues obviamente nos pondría en una situación muy, muy ventajosa para intentar ir por el anillo, ¿no? A mí lo que no me gustaría es quedarme con ese sabor de... sí ganamos, pero no Alex, sé qué... Alex, el mejor 49. Qué tan... Dice... ¿Qué tan chido? ¿Qué tan cierto es que los Commanders, jajaja, y los acerrines pretenden al guapo Garoppolo? Pues han hablado de que los Commanders quieren una... Podrían dar su primera ronda, ¿no? Que es el 11, el 11º pick global. Anda el rumor ahí. Pues no sé. Yo lo dudo, ¿eh? Yo, bueno, no sé si los Commanders ahora se avienten a hacer ese movimiento. Me están planchando el traje de los carneros. Pusieron más perros que a los Bengals. Entonces, pues no sé si nos... Pues digo, a nosotros nos vendrían de perlas, ¿no? Ese trade, la neta. Y también los acereros. Los acereros suenan muy fuertes. Se habla de que sí están muy interesados en Garoppolo. Obviamente los acereros ahorita necesitan... ¡Otra vez! ¡Kaepernick! ¿Qué pasó? ¿Para eso te traje? Obviamente los acereros están... Pues van a agarrar a Garoppolo si lo agarran de transición, ¿no? Hasta marzo lo cambian. 16 de marzo. Frankuti, cuando ya se puede hacer el trade, cuando acaban los contratos. Eso es ya que tú saboreaste nuestra época dorada, Pablo. Pero a muchos aficionados como yo nos ha tocado la época frustrante y yo quiero ver el fin de esta sequía como sea. Sí, hermano, mira, ahí les va un poco de lo que voy a hablar mañana. Creo que la NFL... Dice, ¿a quién le pondrías el franchise tag? ¿O nadie lo merece? Charlie Padilla 71. No sé, es que no sé a quién se le pueda poner, carnal. O sea, pues a Lincoln Tomlinson no creo que lo quiera. Pero se me hace mucho una primera por él.
Pues es mucho, pero si nos la dan estaría excelente, carnal. Dice. Pero bueno, ya me desahogué. No, oh, sí está bien, Frankuti. O sea, sí se vale. Yo creo que sí. O sea, no, yo no digo que no. Pues obviamente, ¿quién no va a querer abrir en sus filas? Dice. ¿No? Estaban bien contentos los Rams. Estaban bien contentos los Rams. Pues sí, fueron campeones. Mira, yo creo que no nada más la NFL, la liga, los deportes en general, la industria en general, en todos los ámbitos, música, cine, etcétera, etcétera, se está moviendo en una dirección, resultados rápidos, prontos, ¿no? O sea, bien, bien, bien. Se está moviendo en esa dirección. La NFL creo que está buscando unirse a eso. Miren, los guerreros del Golden State del 2018 estaba armadísimo de estrellas, fueron campeones. Frankuti 911. Los Lakers del 2020, dice, igual. Los jugadores detestan el franchise tag la mayoría de las veces. Sí, solo que a veces no hay otra opción cuando se quieren quedar en el equipo, porque saben que pueden ganar. Entonces, ya lo vio la NFL, ya van 2 años que y recurren a esa fórmula, ¿no? El año pasado los Galeazzi 2021. Equipazo, y este año los Rams, dice, con otro equipazo, ¿no? Ya nos toca. Sí, yo creo que sí, ya nos toca. Entonces, este año pues los Rams también es un dream team, lo que armaron. 25. Dice, pues si la odian porque les garantizan todo un año, pero donde se lastimen, ya valió para ellos. Exacto. Entonces, yo no sé si Charlie Padilla 70. No sé si acá se lo vayan a soltar a alguien, dice, o alguien lo quiera, yo no creo. Jaja, sí, hermano. Como la banda que piensa que porque Bad Bunny llena estadios ya es lo mejor de la historia. Es correcto. Y la NFL, o sea, yo tengo una pregunta, ¿no? Yo no sé si la NFL. Galeazzi 2021. Dice, en Arizona es nuestra segunda casa. Pues sí, dice Vero del 25. Dice, el último que no firmó el franchise tag, levanta Belice, le acabó su carrera. Levanta Belice, le expuse. O de Bon Bell, ¿no? Uh-huh. Ay, fue incompleto. Entonces, mire, yo no sé si los Patriotas son la última dinastía que presenció la NFL, ¿no? Yo creo que ya la NFL le va a apostar a esto. Miren, hay muchos jugadores. La NFL requiere mucho marketing y mucha venta de cosas, pues. Al llenar un equipo como los Rams de tanta estrella, pues imagínense todos los jugadores de este equipo que eventualmente podrían ir al Salón de la Fama. Ya tienen el anillo, que es como casi el requisito de muchas carreras. Aaron Donald o Matthew Stafford no podrían haber sido considerados sin un anillo. Creo que esta fórmula la va a empezar a seguir la NFL. Yo no sé si vamos a seguir viendo dinastías. Yo creo que ya la NFL le va a apostar más a esto. Crear super equipos que ganen uno, tal vez 2 años, y adiós el que sigue. 911. Yo creo que va por ahí, dice, la cosa. Pero déjenme decirles algo. Estuve revisando todas las jugadas de lance de la temporada. El chico va a hacer algo especial, como le mencioné al Pablo antes del draft. Vamos a estar bien con él. Galeazzi 2021. Dice, pura, sí, mercadotecnia. Ah, es que es parte de, pues al final es una empresa, o sea, es la empresa más lucrativa de Estados Unidos. Mira, a mí me saltó mucho la frase que dijo Goodell cuando entregó el premio, dijo, como una película de Hollywood, y yo me boté de la risa, ¿no? Porque dije, no seas descarado, valedor, no seas así. Entonces, pues, yo, ¿qué te digo, no? La neta. Dice, Jim Kelly y Dan Marino nunca ganaron nada y son salones de la fama, jeje. Galeazzi, ¿sí? 2021. Dice, sí, nada más que cuántos años les es requirió. Es la chispa que se necesita en el equipo Lance. Lance va a ser bueno, no sé qué tan bueno, no lo sé, la verdad. Hay que ver, muestra mucho potencial. Creo que su techo puede ser muy alto, pero hay que verlo. Yo creo que en algún momento va a ser un muy buen quarterback, ¿no? Divo Samuel dice que él ve una superestrella en Lance, pero todavía siento que le falta otro pedacito, al menos, si no una temporada completa, media temporada más. Por eso yo también soy de la idea de que si viene un pez gordo, Brady, Rogers, algo así, Galeazzi, y lo sigue ayudando, y mientras nos ayuda a ganar, estaría perfecto. Tantos pañuelos al final, como película de drama. Sí, digo, también estuvo el jalón de barra a Jalen Ramsey, ¿no? Pero al final sí se Yo también bien. Pienso que Lance será bueno, trae un brazo bien chingón, tiene que dejar de correr a lo guac.
y eso es precisamente lo que le está costando trabajo, creo que a Scangarello Galea y a Shanahan 20, amarrarlo más en la bolsa. Dice, no lo mostró bien Shanahan, es por algo. Frankuti 911. Exacto, pues es que todavía no está mi Galea. Dice, en cuanto a las leyendas de los Niners que opinan cosas bien sacadas de onda, la verdad es que tampoco hay que seguir lo que dicen como ley. Renes. Pero como... Dice, si necesita lance a alguien culo en camine para desarrollarse mejor. ¿Cómo estás, Renés? SSG, bienvenido. Dice, si necesita no quiso lance quemar alguien al chavo. Que lo encamine. Sí, yo también pienso eso, amigo. Yo creo que todavía no, pues es que no. Y aparte, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? O sea, Vice Vero Ter 25. Se sabe que el playbook de Shanahan es muy complejo. En un año no te lo aprendes. ¿Por qué no quedarte con JG y lo cambias a mitad de temporada? Es algo que nadie ha pensado. No, es que también es una opción, hermano. O sea, no se ha hablado, pero pues es una opción. Puedes quedar a Jimmy G antes de la... Como los Patriotas que nos lo cambiaron ya en la fecha límite de trades. Podría ser algo así con Garoppolo. No quedárnoslo hasta que sea la fecha límite, pero sí ya tendrías que tener apalabrado o negociado algo así. Si no, si nadie lo quiere, ya chafeamos. Charlie Padilla 71. Dice... En todos sus highlights del colegial, salía corriendo siempre o lanza profundo, los pases cortos siento que es lo que cuesta. Y es que ahí necesitas precisión, mucha precisión, y el sistema Shanahan va por ahí. Hablando de esas leyendas, el Aikman dijo que Prescott los llevaría al gran juego y miren, sigue corriendo por el centro, no hay que hacerles mucho caso a los grandes del pasado. A eso te referías, yo creo que... Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, creo que de repente una cosa es que sean unas grandes leyendas jugando, y otra cosa es que sean unas grandes leyendas opinando, ¿no? A veces sí creo que se les va un poquito ahí a algunos jugadores o exjugadores. Acá Pernick tirándole a Kiro. Pero sí, o sea, esa opción de la que hablas, vi que está bien chida. Yo creo que se podría, o sea, si no se encuentra algo pues, que pueda valer mucho la pena ahorita para que lleve a Lance, pues, te quedas con Garoppolo hasta la fecha límite de transferencias. Y ahí, ¿no? Ahí es donde pues, podrías buscar quién lo agarre. Yo no descarto esa posibilidad. Galeazzi 2021 dice: y mascarita sagrada se va al base bowl. ¿Que en Kyler Murray? ¿A poco? Estaba yo viendo que ya no quiso jugar la última serie de contra los Rams. Aunque todos creen que estoy loco, yo creo que nos van a dar una primera ronda por Jimmy y escucharlo en la conferencia de prensa es porque ya es un hecho. Fue una despedida absoluta. Pues quién sabe. Puede ser. Galeazzi 20. Yo no descarto eso. Dice. Según. Es que ahorita todo, o sea, todo es posible, ¿no? A lo mejor hay cosas así más descabelladas, hay cosas que dices, no manches, eso no va a pasar. Pero todo puede pasar. Fenrir bajo todo. El Lanson. Dice, no creo que estés loco, mi Frank, los Commanders sí la andan dando, la neta. Frank sí, aunque pareciera que con el Heinicke ya están bien. Si ya vieron el desmadre que traen los Cardinals. No sé, mi Francutillo, o sea, lo único que sé es que Kyler Murray pues, no está muy contento, que ya no quiso jugar la última serie ofensiva del juego contra Rams, y pues que borró todo el contenido de los Cardenales, y los Cardenales 20, nada más 20, dejaron 21. El de él, y quién sabe qué novela dice, traen ahí. Se lo va a llevar a Garoppolo la pasta de dientes Colgate. También, yo creo que ahí sí puede vender muchísimo Garoppolo. Ahí me van a castigar. Oh, no, rudes al pasador. Galeazzi 2021. Sí. Dice, para comerciales. Pues yo creo que esa sí es un, eso sí puede ser muy lucrativo para el señor Garoppolo. Ese señor ya tiene la vida asegurada, miren, con todo el billetote que se llevó a San Francisco. Todavía la lana que va a sacar en otro equipo, ¿no? A donde se vaya seguramente va a sacar un billete. Vice Vero Ter 25. Va a terminar en los medios, dice, hasta como analista o algo así. Solo quiere más dinero, es típico de los jugadores. Como Mark Sánchez. Murray solo quiere más dinero, es típico de los jugadores. Pues sí. Pues es que todos quieren lana, ¿no?
va a querer un contratote, él quiere un contratote, pero pues, Charlie Padilla 71 se ha quedado y no creo que se lo den. Yo era de los que pensaba que era mejor dejar a Jimmy el año que viene, pero después de los juegos de los Titanes, ya daba me daba miedo cada vez que lanzaba un pase. A todos, mi Charlie, a todos. 911. Siempre nos tuvo nervioso Garoppolo. Dice, lo de Demurray me recordó inmediatamente lo que hizo Sermón, recuerdan, bloqueando al equipo en redes. Sí. Galeazzi 2021. Y sí, lo mismito. Dice, pero jugó bien, solo no aguantó la línea ofensiva al final y la presión se lo comió. Pero pues es que tuve a Burrow también, por ejemplo. Charlie Padilla, sin línea ofensiva. Burrow es buenísimo. Y, y no porque no lo apoye, era algo que no salió natural. Sí, pues sí. La verdad es que yo creo que, miren, así como creo que San Francisco con un quarterback más completo puede hacerla mucho mejor, yo creo que Garoppolo con una línea ofensiva que le dé más tiempo también puede brillar más. ¡Gárala, gárala! Fenrir bien, la agarraron ellos. Dice, el pobre burrito, si lo cuidan le va a pasar lo del Andrew Luck y la neta eso es bien triste. F. Contreras 300. Yo también, F. Contreras, ¿cómo estás, carnal? Dice, ya nos hola, saludamos banda, en, ¿cómo estamos? En WhatsApp, pero saludos acá. Galeazzi 2021. Dice, eso quiere decir que la defensiva de los Rams era de campeón. Sí, pues es Frankuti que 911. La defensa de los, dice, Rams, o sea, los Rams fueron, cuando vi el Super Bowl equipazo, no les pareció que vieron la repetición del partido contra nosotros. Incluso la última jugada fue casi idéntica. Sí, lo comenté en el podcast. La verdad es que sí, los Bengals jugaron igualito que los Niners y terminó igual. No le interceptaron a Burrow, pero pues terminó el pase igual, ¿no? Y es lo que les digo, o sea, yo no justifico a Garoppolo, sí, tampoco creo que sea al nivel de Burrow. Pero dice, Garoppolo con una mejor línea ofensiva, a Burrow le puede pasar lo cuadruloquio. Puede hacer mejor las cosas. A Burrow le pasó lo que a Andrew Luck, supongo, sí. Pues lo tienen que Charlie cuidar Padilla, porque ya le dieron en la rodilla y dije, ya chafió. Siento que sí nos darán la primera de draft. No tanto porque lo valga, sino porque escasean los QB en este mercado. Galeazzi 2021. Todos los equipos que lo están buscando, dice, son equipos que están en transición en esa posición. Y el último pase que lanzó fue mágica y hasta con la vista engaño. Sí. Louis. Dice, Chir uno. Hola, Liliu, Chir uno. Saludos. Chido que anda aquí la bandera. Todos saludando, qué bueno. Yo creo que ya bajó la depresión. Que hace 8 días se fueron muy poquitos. Ah, que la... Ya no se había hecho fumblear. Pero, híjole, va a estar interesante este oficio, neta, que sí. Exacto, Garoppolo es lo mejor disponible. ¿Sí? Rayas no se va a salir, nada más hizo su teatro. Para un proceso de transición, Garoppolo es muy bueno en cualquier equipo. Sí, no, Rogers, no, aparte está diciendo que está muy contento en Green Bay y bla, bla, bla. No, siempre le gusta hacer novela al señor Aaron Rodgers. Yo creo que ahí va a seguir, a menos que sí le brillen un billetote los Broncos, que yo creo que sí podría ir por ahí. ¡Bien, corre! ¡No! ¡Touchdown de Manuel Mosley! ¡Sí, señor! Las esquinas, carnales. Dice Verter, estaba... 25. Dice, Sirayers y Wilson no se mueven, JG subirá su precio. Puede ser, aunque no sé qué tanto. O sea, sí lo puede subir, pero... no lo sé. Dice, a mí no me preocupa lo de Wes Welker. El trabajo de los receptores toda la temporada fue pésimo. Yo creo que fue más talento, ¿eh?, que entrenamiento. Pero Green Bay está bien endeudado y no creo que se quede Aaron. Eso sí, es que sí, también te están en número rojo los Packers y ahí es donde está. Y por ejemplo, equipos como los Broncos, como Miami,
tienen billete y podrían apostarle. O sea, a lo mejor Rodgers dice, pues ya me voy a cerrar mi, como Brady, ¿no? Me voy a la playita, a Miami, a ganar un Super Bowl. A Denver pues se le acomodaría porque ahí también hace mucho frío. Ya está acostumbrado. Podría ser. Stafford here coming off his pick six. And he'll find Henderson there. It's complete. And he's taken down but able to slip across the. Ya veremos, es que híjoles, va a haber un montón de noticias una vez que pase el 14 y 16 de marzo. Se va a venir la buena y después del draft más van a ver. Los pases pantalla me está agarrando. Vamos a ver qué pasa. Yo voy a explorar esa, o sea, estoy explorando esa posibilidad de Brady en San Francisco. ¿Qué se necesita? ¿Cómo se puede hacer? Galea si se puede 2021. Dar. Dice. No se pierda del canal. A ver cómo mejora Miami con todo lo que se nos fue. Pues híjole, ojalá. Yo siento que Mike McDaniel todavía no, ¿eh? No estaba para head coach. Pero pues a ver. Y luego con la del huracán que llega de lo de Brian Flores. Dice, Green Bay tiene problemas de cap. Sí, Green Bay no tiene lana. Y no nomás es Rodgers, a lo mejor andan dejando ir hasta Devante Adams, ¿no? Y se le viene. Y yo no, y o sea, Rodgers dijo, ¿no? Yo no quiero estar en un equipo en reconstrucción. Yo no creo que estén tan en reconstrucción los Packers, pero sí, sin Devante Adams y sin Rodgers, definitivamente no va a ser lo mismo. Stafford now to throw. Throwing the out route incomplete. That's Henderson. And this will move the chains again as the tackle's going to be made at the 49ers 27-yard line. The drive continues as they search for a tying touchdown. Here's first and 10. Here's Stafford. Fumble. I know. Casi. They've given up a few first downs on this drive, but getting the incompletion there, that should give them something to build on and maybe turn the tide. To the air again, Stafford. Higbee secures it over the middle. Huh? And he'll go down right on the edge of the red zone following a pickup of about 7 or 8. Charlie Padilla 71. Dice, Adams, ¿a dónde creen que llegue? F. Contreras 316. Dice, o sea, pues se habla de que creen que Mostert se queda o se lo llevan a los Delfines. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Adams, pues se habla de que a donde se vaya este, que muy posible a donde se, muy posiblemente a donde se vaya Rodgers se va a ir Devante Adams, ¿no? Por eso los Broncos están sonando muy fuertes. ¡Está ahí! ¡Bien! ¡Lo paré! ¡Bien! Galeazzi 2021. Dice, espero que se quede. Habría dice que ver Veroter que 25. Dice, se va a Delfines, se lesiona y los RB mayores a 30 años ya son desechables. Pues sí, aparte sí, su historial de lesión. Pienso lo mismo, igual que Jason Verrett. Se está hablando ahorita de que Jason Verrett, que se quede, que no sé qué. Yo creo que ya no. Es que Verrett ya fue, por muy bueno que sea, con el historial de lesiones que tiene. Es tirar dinero ahí, miren, simplemente lo de Dee Ford que hay, ¿no? Dice, está cañón, hay que pagarle pues todo, no sé cuántos anda millones. Bien de dinero y sigue que llevarse a los dos. Pues se llevaron a Matt Rida y no les funcionó o no lo supieron utilizar, no supe yo ahí bien qué onda. This is Mostert. Now the Rams will signal for a timeout, their second, as they'll head to the sideline and talk over what to do next. Es complicado el tema. Pero sí, coincido, creo que Mostert, no es que no me guste, pero sí ya, como dice el buen Vic, ya un corredor arriba de 30 años. Dice, a mí me gustaría ver esa bajo costo, si no quiere pues entonces sí que se vaya. Es que se podría negociar un contrato con Mostert tipo Sherman por incentivos. Rodeher sí encaja con el dueño de los Delfines. F. Contreras 316. Dice, sí, Verrett se queda por contrato de un año y por el mínimo. Igual le doy una última oportunidad.
Sí, yo también. Yo también le daría una última oportunidad a Ayson Barrett. F. Contreras, por el mínimo, pero el mínimo no creo que lo agarre. Dice que podría malir. Sal. Galeazzi 2021. Dice: ojalá. Ojalá. Pues miren, aunque pues hay que buscar, yo, hay que no echar una nadada también al draft, porque a lo que viene, porque pues hay que ver qué talento viene en el esquinero, ¿no? Eso sí se pueden agarrar una segunda ronda. San Francisco tiene tres terceras rondas ya ahorita, se pueden negociar cosas chidas ahí. Yo creo que San Francisco todavía puede buscar este... pues hacer algún trade-up en el draft para moverse más cerca, si es que hay algo que valga la pena en línea ofensiva y en esquinas. ¡Ay, no puede ser! Dice: ¿creen que le renueven a Kwaunge a Knicks? Pues Joan Jennings todavía está bajo contrato, mi Charlie. Creo que tiene contrato de novato. Según yo, mínimo son 3 años, le queda uno más. Ahorita Joan Jennings no es bronca. Si este 2022 tiene buen año, yo creo que sí le van a dar contrato sin broncas. Se ha visto bien. Galeazzi 2021. Dice: espero que sí. ¡Ay, eso okay. Qué! Galeazzi 2021. Dice: tiene talento. Charlie Padilla 71. Se acabó bien. Dice: ah, yo pensé que era... No, todavía no es free agent. Joan Jennings todavía tiene contrato de novato. Todavía nos aguanta un añito más, según yo. Hay que ver porque hay a quienes se los dan por 5. Tengo que ver el contrato de Joan Jennings. Ya se viene toda esta off-season que es... ¡Ay, oh, es un montón de investigaciones! Es donde más me pongo a leer, investigar y todo. Dice: ¿creen que ahora sí iríamos por Gilmore si no lo firman los Panthers? Habría que ver cuánto quiere, carnal. Es que esa es la bronca. Pero es que necesitamos un esquinero que esté probado para pelearle a Cap, Hopkins y Lucky. Pues sí, necesitamos esquineros. Hay que ver también lo de Kegon Williams, ¿no? Que también si se nos va Kegon Williams, o sea, esquineros níquel como él, no hay muchos. Digo, yo sé que Copper Cup lo hizo pedazos en el campeonato, pero Williams es buenísimo, entonces también ese es uno de los que andan ahí peligrando. A mí los que más me preocupan son Kegon Williams, Laken Tomlinson y DJ Jones. Demostró ser un muy buen WR de posesión. Tiene huevos. Sí, hay que ver si tiene un segundo año así, ¿no? El primero pues no jugó, se lesionó, este segundo ya jugó, se vio bien, y el tercero pues vamos a ver si se gana algo más. Yo creo que va bien y de posición, y como bloqueador es muy bueno. Joan Jennings también. Francuti 911. Dice: Cap hizo pedazos a toda la liga. Básicamente, sí, no, pues no se podía esperar menos, ¿no? Entonces, pues sí, lo de Kegon Williams pues le echó ganitas. Vice Vero T25. Pues no, era demasiado Cop. Ah. Despedimos YouTube, seguimos en Twitch, señores. Ahí está. Para los que querían ver a Colin Kaepernick con este equipo, se ganó, apretado, pero se ganó. Dice Vero Ter 25. Entonces, bye YouTube. A mí me preocupa que se nos vaya Arden King.